Colombia. Geografía y personalidad. En el norte de Colombia existe una ciudad ecuatorial llamada Cúcuta, de donde es oriundo el equipo de fútbol que acaba de disputar la Copa Libertadores. Esta es una región muy baja, ubicada a 320 metros sobre el nivel del mar, motivo por el cual las temperaturas oscilan todo el año entre los 26 y 32 grados centígrados. Allí, la gente vive del comercio con el país vecino, Venezuela, y también de algunas industrias locales, como por ejemplo la producción de zapatos y de artículos de cuero, bolsos, cinturones, chaquetas, etc. En sus cercanías se planta el arroz y el plátano, y se cría mucho ganado vacuno. Sus gentes son muy alegres y juerguistas, les encanta bailar y hacer paseos al río, ya que en sus alrededores hay algunos que tienen un caudal significativo. Se caracterizan por su franqueza, su espíritu extrovertido e informal. A solo 75 kilómetros de allí, serpenteando la cordillera de los Andes, se llega a Pamplona, una ciudad mediana ubicada a 2.287 metros sobre el nivel del mar, cuya temperatura promedio es de 16 grados. Allí las gentes viven de la agricultura, se cultiva la papa, las fresas, el ajo, el trigo, el maíz, los frijoles y la zanahoria. También hay una industria pecuaria muy fuerte en la que sobresale la producción bovina, porcina, cunícula y de aves de corral, pollos, pavos, etc. Es una tierra en la cual las personas son introvertidas, religiosas, tradicionalistas y profundamente patrióticas o nacionalistas. Si seguimos el recorrido hacia Bogotá, centro neurálgico del país, que está ubicada a solo 570 kilómetros de Cúcuta, Atravesamos profundos valles y altas cumbres que pueden llegar a los 4.500 metros de altitud, regiones en las cuales la naturaleza parece esconderse, ya que el frío impide que ella brote exuberante como lo hace en los climas más cálidos. En estas regiones, las personas son mucho más introvertidas, tímidas, religiosas, conservadoras y tradicionalistas. Allí las procesiones y fiestas religiosas ganan el estatus de lo sagrado y algo digno de respeto. En las tierras templadas, ubicadas entre los 1500 y los 2000 metros de altitud, encontramos extensos cafetales y haciendas productoras de flores y cacao. También abunda la producción de verduras y legumbres, así como de frutas, manzanas, peras, ciruelas y duraznos. A lo largo de este recorrido podemos constatar cómo la manera de ser y de vivir de sus gentes está íntimamente relacionada con su ubicación en este gigantesco sistema montañoso. Así como varían de una región a otra su naturaleza, sus actividades comerciales, su industria, sus productos y su alimentación, varía también la forma de vivir y de expresarse de los diferentes grupos humanos. Parece que hubiera varios países dentro de uno solo. A medida que se asciende o se desciende de sus montañas, la idiosincrasia de sus pueblos se transforma. Al mirar hacia el territorio brasileño, constatamos que el factor que determina las diferencias entre las distintas regiones no es la altitud, sino el origen de los grupos humanos que las han poblado, indígenas, portugueses, africanos, españoles, italianos, alemanes, japoneses, etc. Por eso, su forma de ser y de vivir es un reflejo de la mentalidad, de las costumbres y tradiciones, del folclore y la gastronomía de estos pueblos. Esta es nuestra América, un continente en el que la vida de sus habitantes está determinada por la influencia de otros grupos humanos, que la han enriquecido con su presencia, y por la altitud, un factor que no solo afecta el desempeño físico de los jugadores brasileños cuando enfrentan a las otras selecciones en sus respectivos países, sino que llega incluso a definir la forma de ser y de vivir de sus gentes.